Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos al vídeo de la segunda canción más conocida del mundo. ¿Ya sabes cuál es? ¿Quién no conoce o ha tocado esta canción o la va a tocar en su vida cuando quiera aprender gaita gallega? Bueno, después de Chantada, porque Chantada es mucho más conocida que Lugo, al menos esa es la percepción que tengo yo, pero son dos canciones muy conocidas fuera de Galicia, incluso por gente que no está metida en la música, es decir, que son gallegos o no y las han escuchado. Y vamos a hablar sobre esta canción. A Muñeira de Lugo tradicionalmente se toca con una voz, pero ya después de tantos años que se lleva tocando, etcétera, se le han incluido dos voces más. La segunda, que es una tercera por debajo, que es lo que se hace habitualmente, y la tercera, que suena muy bien, hace un dibujo a la contra. Empieza Lugo haciendo do si sol, o sea, el dibujo sería hacia abajo, sería así, y do re mi hace esa voz, que sería así, va hacia arriba, ¿no? Una va así y la otra va así. Pero lo hacen a la vez, y eso suena muy bien. Si es la primera vez que vas a tocar Lugo, te aconsejo la primera voz, la voz principal. No es fácil, pero sí que te vas a guiar mucho por la sonoridad. Las otras voces tienen que hacer pequeños cambios de la melodía para que cuadren. Y si se tocan solas, no suenan tanto a la canción. Se reconoce que es Lugo, pero cambian sus cosillas, tanto en la primera parte como en la segunda. Por eso te aconsejo la primera voz. No es fácil Lugo, porque utiliza bastantes notas y tiene unos cuantos saltos. No es la canción tampoco más difícil del mundo, pero sí que hay otras mucho más sencillas para comenzar. ¿Ya has decidido qué voz vas a tocar? Hasta ahí, como veis, coincide el esquema con las anteriores voces. Lo único que esta cambia, en vez de ir hacia abajo el dibujo melódico, lo hace hacia arriba. Hacemos otra vez esto. Vamos a juntar todo. Y ahora se repite, pero vuelve a cambiar el final. Y eso sería la primera parte, que la vamos a tocar ahora toda seguida. Hemos terminado en un do y comenzamos con un do, con lo cual tenemos un picado extra. Thank you.
la misma frase, pero una nota más arriba. Y con un picado menos, porque en este caso no venimos de la misma nota. Otra vez las dos. Seguimos. Hasta ahí ya lo sabíamos hacer. Y ahora el final. Como veis, la línea melódica no se distingue tan bien aquí en esta voz de abajo, por eso se utiliza como voz secundaria y no se suele tocar a no ser que sea, y no se toca esta voz a no ser que la principal esté bien definida. Vamos a juntar todos estos trocitos, primero desde la mitad de la segunda parte. Y ahora, desde el comienzo de la segunda parte. Espero hayas disfrutado de esta canción y ya sabéis, cualquier cosa me podéis seguir en mis redes sociales, escribirme tranquilamente que en cuanto lo vea contestaré. Nos vemos en otro vídeo. ¡Agur!